No muerde, y el que no muerde. No sé por qué en todos mis mensajes no tengo muchas decisiones. Qué bárbaro. Amigos de La Pala, yo conozco una persona que en su vida ha sido amigo de La Pala. ¿Saben quién es? Mi papá. Mi papá ha sido un buen amigo de él. Ahora a mí no, no me gusta La Pala. Como muchos de nosotros, me parece. Y en esta mañana quiero hablarte de un hombre que no le gustaba La Pala. Un hombre que no le gustaba La Pala. Su historia está en Lucas capítulo 16. Y también lo llamaron el administrador infiel. Sí, así que les invito a que me puedan acompañar para conocer su historia. Todos tenemos un bosquejo, sí, es importante que lo puedas tener. Y si necesitas birome, también queremos darte ahí una birome para que tengas. ¿Estamos todos? Seguimos en la campaña Transformados. ¿Sí? Aquí. Dice la Biblia en Lucas 16, 1 al 8. Dice: Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas. Yo diría que no le gustaba La Pala a este hombre, más que fuerzas si las tuviera, y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, amigos, que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Dice, a ver, eso está mal. Haré amigos que me reciban en sus casas. A ver, como dice ahí, ese es el versículo. Ahí está, perdón. Ya sé. ¿Cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida? Entonces tenemos aquí la historia de un administrador que había disipado los bienes de su señor, del dueño. El dueño aparentemente tenía mucho dinero y tenía fincas, y había puesto a este hombre para administrar. Y a través de esta historia vamos a aprender hoy a la mañana cómo debemos hacer un buen uso del dinero. Ahora quiero que prestes atención porque vamos a aprender verdades importantes para nuestra vida. Entonces tenemos aquí un hombre que tenía una finca y descubrió, porque le llegó la noticia, de que su administrador estaba manejando mal sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: bueno, prepara un informe porque voy a despedirte. Entonces lo que se le ocurrió a este administrador es: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque no me gusta cavar, no tengo fuerzas para hacerlo, no me gusta pedir dinero prestado, me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Entonces se le ocurrió una idea. Él pensó: bueno, voy a hacer amigos. Que ahora cuando me quede sin trabajo, seguramente eso fue un día y eso iba a pasar al otro día, cuando él lleve todos los informes, la auditoría, iba a ser despedido. Entonces, en ese tiempo pensó: no, rápidamente voy a hacer amigos, para que después, cuando me quede sin trabajo, ellos me reciban en sus casas. Tenemos ahí. A ver si me... ¿Me ayudan de ahí a pasar? Bueno, entonces leemos ahí, Jesús les contó, dice, entonces el patrón lo llamó y le dijo, bueno, eso ya lo dijimos,
El administrador, ahí está. ¿Estamos? Entonces, dice, invitó a todo el que le debía dinero a su patrón. Se ve que eran varios para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Entonces el hombre contestó, le debo 3.000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1.500 litros. 50% de descuento. Terrible, ¿no? Cuando uno ve en el supermercado, 50% se vuelve loco, ¿no? Tengo que aprovecharlo. Bueno, ahí le dio un descuento por debajo de la mesa, ¿sí? Terrible. Le preguntó al siguiente. Evidentemente estas eran personas que arrendaban campos de este hombre rico, ¿sí? Que le pagaban con los frutos de su trabajo. Entonces dice, le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1.000 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 800 medidas. Le dijo el hombre rico, entonces el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Entonces aquí al de que iba a pagar con trigo le hizo un descuento del 20%, ¿sí? Eran cantidades grandes de dinero. Pero algo interesante que cuando él fue a su patrón al otro día, él le dijo, ah, qué bien, fuiste pícaro con lo que hiciste, fuiste astuto. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz, ¿sí? ¿Qué está diciendo acá Jesús? ¿Qué es lo que nos está explicando? Desde la perspectiva que el hombre que no tiene a Dios en su corazón tiene, de que la vida consiste en lo material y que se termina pronto, desde esa perspectiva, el hombre sin Cristo es más astuto que el hombre con Cristo, que debería tener otra perspectiva, sabiendo que su vida no solo consiste en los días que va a estar sobre la tierra, sino por toda la eternidad. Incluye este pedacito aquí en la tierra, pero se extiende por toda la eternidad. ¿Qué está enseñando entonces? Que este administrador, ¿qué podemos aprender de él? ¿O qué podemos aprender muchas veces de las personas que ven con la perspectiva de que esto se acaba acá? Que son más astutos que nosotros los cristianos, que deberíamos tener otra perspectiva y ordenar y planificar nuestra vida en relación a eso, en relación a la eternidad, e involucrarnos en los negocios de Dios y en los negocios eternos. Pero ¿cuál es la realidad? Que no, muchas veces no vemos así la vida y no entendemos así las cosas. Es como que lo creemos un poquito, lo sabemos, lo aprendimos, pero no vivimos conforme a eso. Como ciudadanos del cielo, como extranjeros y peregrinos, con una perspectiva eterna. Y ahí es donde sí tenemos que aprender de la sagacidad y de la astucia de los hombres que no tienen a Cristo y son astutos y aprovechan las oportunidades y ven los negocios y ven cómo hacerlo de una manera y cómo hacerlo de otra. Nosotros debemos copiar eso, no la deshonestidad, porque eso no está hablando el Señor, sino la astucia para ordenar y planificar nuestra vida en relación a los días que nos quedan en la tierra y en relación a los días que van a venir por toda la eternidad. Porque la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, pero en realidad no somos muy astutos pensando de esa manera, ¿sí? Así que vamos, tenemos que aprender. Por eso el tema de hoy es transformando la manera en que veo y uso el dinero. Ahora, la Biblia dice, en 1 Corintios,
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabes? El dinero no es malo, no es bueno ni malo. ¿Qué es lo malo? Es el amor al dinero. ¿No será un poco exagerado este versículo que dice raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿No será mucho? ¿Sabes que Jesús habló más del dinero que del infierno y que del cielo? ¿Sabes que en los evangelios, en los tres primeros evangelios, de cada seis versículos, uno habla sobre el dinero? ¿No habrá exagerado el Señor o los evangelistas al escribir las historias de Jesús y relatando? ¿Será mucho? Vamos a ver. Primer causa de divorcio, el dinero. Esto es mío, esto es tuyo, ¿por qué gastaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El dinero. Personas que matan por dinero, ¿no? Algunas se les paga, otras por su avaricia les lleva a la locura a matar por dinero. ¿Sí? Ahí, ¿quién se queda con el peso? O sea que no exagera, la Biblia no exagera, es real. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero, que es distinto. ¿No? También ahí. Vamos a ayudar un poco al sueldo, dice el hombre. ¿Sí? Y acepta algo que le pasa por ahí. Que viene la fiesta y que te necesita. Jesús siguió el relato y él dijo así. Aquí está la lección. Versículo 9. Usen sus recursos. Es interesante que cuando uno no usa sus recursos y los ama, usa a las personas, ¿no? Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Vamos a explicarlo después. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Terrible. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Qué interesante que dice ahí, no se puede. No dice, no se debe. Cosas distintas. Directamente dice, no se puede. No se puede. Por más que quieras, no se puede. O es uno o es otro. Entonces decíamos, a través de una contradicción, Jesús está enseñando una verdad en cuanto al dinero. No está avalando la deshonestidad de este administrador infiel, sino es como que si tenés un hijo chico, ¿no? Un ejemplo, y ves a un padre retándole a su hijo y el hijo no escucha, otro padre que le reta a su hijo, le dijo, quédate acá, y su hijo sale corriendo con velocidad, es como que vos digas a tu hijo, mirá, ¿ves? Hijo, así como ese hijo fue desobediente y salió corriendo, yo quiero que con esa misma velocidad vos vengas cuando yo te llamo. ¿Me explico? Está tomando, lo que el Señor está haciendo es haciendo un contraste de algo negativo para enseñarnos algo positivo. Entonces, lo que se rescata de esto es la astucia con la que este hombre pensó en diferentes cosas y actuó rápidamente. Vamos a verlo. Jesús le está hablando a sus discípulos, eso dice el versículo 1.
Pero también dice el versículo 14 que estaban oyendo los fariseos. Dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Hombres que eran avaros, hombres que se burlaban de Jesús, amaban mucho el dinero. Entonces Jesús, versículo 1, le estaba hablando a sus discípulos. Sus discípulos estaban compuestos, Lucas 15, por hombres publicanos y pecadores que ahora pasaron a ser discípulos. Pero también dice que los fariseos estaban escuchando. Qué interesante esto, porque tenemos que ver a quién Jesús le estaba hablando. Y así termina el versículo. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Lo que este mundo honra. ¿Qué es lo que honra este mundo? Que tiene una perspectiva corta de la vida. Se termina. Hoy tengo 49. ¿Cuánto me queda? Ya está. Listo. Dinero. Popularidad. Poder. Y tantas cosas que tienen que ver con las cosas materiales. ¿Sí? Pero dice, lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Por eso tenemos tanta necesidad de seguir con esta campaña que aprendimos en Romanos 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No podemos pensar igual. No podemos valorar de la misma manera que valorábamos las cosas cuando Cristo no estaba en nuestro corazón. Hoy nuestros valores tienen que ser distintos. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar y ver las cosas con los ojos de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de seguir aprendiendo? No se amolden al mundo actual, que quiere fama, dinero y corre, corre, corre. No. Necesitamos pensar de otra manera. ¿De qué manera eso vamos a aprender en este tiempo? Cuatro cosas. Lo que no debes hacer con el dinero. Tenés ahí para anotar. Vamos. Rápidamente. No lo malgastes. No lo malgastes. No lo derroches. No lo despilfarres. Así como el hijo pródigo. ¿Tenemos algunas virones ahí? Aquí las chicas. Tres chicas sin virón. ¿Nos queda alguna? Aquí adelante podemos darle. Bien. Le voy a dar aquí. Para que. Dos. No lo malgastes. No lo despilfarres. Eso es la misma palabra que aparece en el capítulo anterior cuando el hijo menor despilfarró los bienes de su padre. ¿Sí? No lo malgastes. El administrador estaba malgastando el dinero que no era de él, era de su patrón. Y aquí aprendemos. Importante, tenés dinero, lo que tenés, lo que Dios te dio. Un buen administrador, no lo malgastes. Lo que no hay que hacer con el dinero, lo tiro. ¿Sí? ¿Qué voy a decir cuál es tu problema? Así como dice aquí él. Tu problema es que gastás como parejito, pero ganás como María la del barco. Esto es así. Te voy a decir algo simple. Si vos ganás 10 y gastás por 12, así mira, como si fuera un profeta te lo digo, estás en un gran problema. En un momento la bomba va a explotar y vas a tener un gran problema. Si ganás 10, tenés que gastar menos de 10. No lo malgastes. Cuidá tu dinero. Cuidalo. No lo ames, pero cuidalo, administralo bien. Un amigo me decía, no, me gusta ir al supermercado porque siempre compro las cosas que no necesito. Tremendo, ¿no? ¿A quién no le pasa? Bueno, uno tiene que decir, bueno, yo tengo esto, tengo este presupuesto, necesito estas cosas, y esto es lo que voy a comprar. ¿Sí? Este hombre dijo, actor, gastamos dinero que no tenemos en
cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Sí? Y ahí estamos, corriendo detrás de cosas para pensar que eso nos va a hacer más importantes y a la gente no le interesa. Esto es un gran problema. Cuidado. Porque te digo, tan fácil. Es tan fácil. Mirá, haces así. Haces así. Quiero esa pileta. Para el verano, viene el calor. ¿Cuál quiere? La más grande. La más grande. La más grande. ¿En cuántas cuotas? 12 cuotas. 12 cuotas. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tenés uno de esos? Haces así. Te lo dan. ¿Qué más querés? Me gustaría ahora tener un ciclomotor. Me encantaría andar en ciclomotor. Fácil. Tenés una de esas, vas al lugar, con el mismo plástico, y haces así. Y te lo dan. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Dónde te gustaría ir? ¿Te gustaría ir al Mundial de Rusia? Con eso te puede llevar. Terrible, cuidado. Realmente cuidado. Si no sos consciente de esto, te va a arruinar. Literalmente te va a arruinar. Vos tenés que tener cuidado de que vos estás así, estás tomando un compromiso, decir, bueno, esto lo voy a pagar. Y lo voy a pagar con el dinero mío, no con el dinero del vecino. Y si yo asumo un compromiso de algo que no tengo, estoy siendo un mal administrador. Cuidado. Porque te digo que la sensación de que tengo lo que quiero con esto así es terrible. Pero no es una realidad, es un engaño. Después hay que pagarlo. Y tenés que, si no tenés el dinero, tenés un problema. Porque los intereses que tienen las tarjetas son enormes. Y vas a tener un problema. Si no lo sabés controlar, mejor usá dinero en efectivo. Y gastá lo que tenés, no lo que no tenés. Porque después vas a tener un problema. Escuchá bien lo que te digo. Y después podés tener un gran problema. Un gran problema. Ah, hermano, si te quema la plata en la mano. ¿Sí? ¿Vieron que hay personas que les quema la plata? Tienen 10, se quema. Tienen 100, se quema. Oye, ¿cómo? Y ahora tiene 100. Tiene 1000, ¡pum! Se quemó. Si te quema la plata en la mano, el dinero, busca formas de administrarlo, pero que no lo tengas en la mano. Estás casado, o sea, mujeres por ahí con dinero en la mano, si no, yo quería ir al shopping, el Plaza Oeste me lo liquido. Y después me voy ¿a dónde? Al Nine, ¿sí? Bueno, dáselo a tu esposo el dinero para que él te lo administre. O viceversa. Si varón te quema la plata, escondela, pero sacala de tu... Por ahí es mejor tenerlo en el banco, que vos decís, bueno, me da fiaque en el banco, tengo que ir, estoy en mi casa. Mi casa tengo, bueno, ahí para el día, ¿no? Si pinta algo, que no, pero que no se te vaya. Sí, esto es importante, si no te puedes controlar. Vas a quedar así. Es importante. Entonces, no lo malgastes. No lo ames o vivas para él. Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No se puede. Acuérdate de eso, no se puede. No se puede. No hay forma. No se puede. Un corazón para Dios o el dinero. Uno tiene que elegir. No se puede tener dos esposas. No se puede. Es una sola. No se puede tener dos jefes.
No, de loco, ¿y a quién obedezco? ¿A quién escucho? No se puede. ¿Alguna vez tuviste dos jefes? ¿Sí? Tony tuvo dos jefes, bueno, después vamos a contar que nos diga. ¿Cómo dice? Se volvió loco. Tercero. Entonces dijimos, no ames el dinero, ni vivas por él. No vivas por él. Hay un montón de cosas que vas a perder. No confíes en él para tu seguridad. ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. ¿Ahora qué haré? No confíes en él para tu seguridad. Acordate de esto. No confíes en él para tu seguridad. Y este hombre perdió su trabajo. No sé cómo te sentís vos. Decís, bueno, el trabajo que tengo, o la plata que tengo abarrotada en el banco, o en el colchón, o cavada en el fondo de mi casa. Ahí está mi seguridad. Olvídate, ¿sí? Olvídate. Este hombre, la CNN sacó un artículo, este hombre es un brasilero que era el hombre más rico de Brasil y era el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Y tituló así CNN. ¿Cómo puede un hombre pasar de la noche a la mañana de tener todo el dinero del mundo a estar en la total quiebra? Porque estás solo a un paso de este. Este fósforo, ¿sabes qué es un fósforo? Se puede llevar tu dinero, tu fortuna, todo lo que sea, ¿sí? Una señora le decía a su esposo que era empresario, no te agrandes, ¿sí? Porque un fósforo puede llevar todas tus posesiones, solo un fósforo, ¿sí? Entonces, no confíes en él. No sos un hombre sabio, o no es un hombre sabio el que confía en sus bienes, ¿sí? Porque sus bienes se pueden y fumar. Son temporales. Eso dice Proverbios. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Proverbios 23:5. Porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Pero mirá que yo la verdad tengo un buen trabajo. ¿Quién me va a echar? ¿Se acuerdan? 2001, algunos recién habían nacido, otros todavía no habían nacido. Ahí estaba el corralito. Muchas personas con su seguridad puesta en el banco. ¿Quién lo va a tocar? La convertibilidad. Yo me acuerdo, porque se decía tanto en ese momento, entonces yo llamé al banco, me acuerdo, eso fue en diciembre, en junio. Y le pregunto a la persona, le digo, mire, esto pasa, esto, esto y esto. Usted no se preocupe, porque hay una ley, que es la ley de la convertibilidad, que no pueden tocar sus depósitos. Bueno, chao, se fueron, volaron, olvidaron. Pobre, ¿no? Pobre gente. Llevé mi plata al banco para que me la cuide, no para que me la roben. Esto también pasó en Grecia. ¿Cómo puede ser, no? Una señora que trabajó tanto tiempo. Lo importante es no confíes en el dinero ni en las posesiones que tenés. Cuatro, no esperes que te satisfaga. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. Un dólar más, un peso más necesito. Gano 10, quiero 15. Gano 15, quiero 20. Siempre un poco más. Y eso es como un anzuelo que atrapa mi vida, ¿sí? Y me hace caer en una carrera desenfrenada donde pierdo muchísimas cosas. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. ¿Sí? No piense que te vas a satisfacer. Seguimos. Ahora, lo que debemos recordar todos los días
lo primero que dijimos que era lo que no debes hacer con el dinero, pero ahora es lo que debemos recordar todos los días. En primer lugar, todo le pertenece a Dios. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay y todo lo que hay en ella. Todo es del Señor. Nuestra casa, nuestro auto, las cosas que tenemos, todo es del Señor. Todo le pertenece a Dios. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí recordamos la historia. El dueño tenía un administrador que manejaba sus negocios. Este malgastando el dinero de su patrón. ¿Sí? ¿Saben que no es lo mismo pensar que uno es el dueño a pensar que uno es un administrador? No es igual. No es igual. Porque si es mío, lo gasto como quiero. Pero si yo entiendo la verdad de que soy un administrador de las cosas que Dios me da, es distinto. Porque ahí estoy administrando propiedades que son de Dios. Entonces no es mía, es de Dios. Y tengo que ser un buen administrador. No derrochar o no disipar los bienes que son del Señor. Estoy siendo un buen administrador cuando voy al supermercado. Estoy siendo un buen administrador cuando voy de compras o cuando salgo a comprar cosas que pienso que necesito. Estoy siendo un buen administrador. Todo le pertenece a Dios. No te olvides de eso. No es lo mismo ser un dueño que ser un administrador. No es lo mismo. Somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. En segundo lugar, Dios usa el dinero para probarme. Porque el dinero muestra lo que más amo. Y la Biblia dice en Mateo, no almacenes tesoros aquí en la tierra, almacena tus tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Claro, no almacenes tesoros aquí en la tierra. El Señor va a probar nuestro corazón a través del dinero, a través de las posesiones que Él nos ha confiado. También muestra no solo lo que más amo, y ahí uno puede ver y dice, bueno, pero ¿vos qué amás más? Y uno puede decir, yo amo más al Señor. Bueno, me podés mostrar el resumen de cuenta de tu tarjeta de crédito y viéndolo voy a ver qué es lo que más vos amás. Porque es ahí donde invertís lo que amás. Ahí ponés tu dinero en las cosas que amás. Muestra en lo que confío. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. También muestra si Dios puede confiar en ti. Dice, volviendo a la historia, dice, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque sin el manejo de las riquezas injustas, que serían las cosas que uno tiene aquí en la tierra, ¿sí? Ustedes no son confiables. ¿Quién podrá confiarles lo verdadero? ¿Qué sería lo verdadero? Y aquí entendemos que es las cosas que Dios tiene para nosotros en el cielo. Las bendiciones de Dios y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en la eternidad. Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Y saben, aquí también habla del hombre que es el administrador
que reside de Dios, pero solo está invirtiendo en cosas que son temporales. Ese no es un buen administrador. Ese es un administrador que está disipando su dinero. Entonces, qué importante que nosotros tengamos otra perspectiva, ¿sí? Y que seamos personas confiables con lo que el Señor nos ha dado. No está hablando de mucho o poco. Con lo que tenemos, los jóvenes, tal vez tenés algo, poquito de dinero, pero tenés tu ropa, tenés tu cama, tenés tus cosas. Bueno, no son tuyas, son del Señor. Sos un administrador y tenés que administrarlo fielmente, ¿sí? Esto es importante. El que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho será. Es algo que nosotros lo entendemos, ¿vale? Porque en todas las áreas se aplica eso. Si uno no hace bien algo que es sencillo, ninguno de nosotros confiaría en hacer algo que es más importante, o que es mayor, o que tiene más responsabilidad, o si es algo que es lógico. Bueno, esto mismo se aplica a la verdad de Dios. Si nosotros no administramos bien, no somos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, ¿cómo Él, el Señor, va a confiar otras cosas que son más importantes? No lo va a hacer. Tercero, el dinero es una herramienta que se debe usar para los propósitos de Dios. Les digo que usen las riquezas mundanas, lo que decíamos antes. Son cosas para usar para los propósitos de Dios. Entonces, cuando amamos esas cosas, usamos las personas, ¿sí? Y no debe ser así para nosotros en los caminos del Señor. Es interesante que aprendemos del administrador. Él miró hacia el futuro. Me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué hago? Importante, miró hacia el futuro. Importante nosotros también. No importa, gastemos, descontrolamos, no importa. No, miremos para adelante lo que vamos a necesitar. Pensemos en la eternidad, en las cosas que Dios quiere que ahí podamos invertir. Acumulen tesoros en los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, no, en nuestra ciudadanía no está acá, no somos de acá, somos extranjeros. La ciudadanía nuestra está en los cielos y ahí vamos, Señor. Ciudadanos del cielo. Proverbios dice: los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Él hizo un plan, pensó un plan. Bueno, lo que voy a hacer es esto, voy a tener un plan rápido, actuó. Y también es importante que nosotros en el manejo de nuestro dinero tengamos un plan. Mínimamente tengamos un presupuesto, decir, bueno, yo tengo, esto me ingresa, voy a separar esto para el Señor, voy a separar esto para el colegio de los chicos, voy a separar esto para la comida, ¿sí? Que tengamos, que estemos organizados como buenos administradores y tengamos un plan. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Seguimos también, Él actuó rápidamente. Y esto es importante también, porque la vida aquí en la tierra como administradores se pasa rápido. Seguramente este hombre algo le sucedió un lunes y al martes tenía que ir delante de su dueño, delante del dueño de las tierras, para rendir todos los libros. Entonces él pensó rápido un plan. Eso también tenemos que aprender. Esto es para ser buenos administradores hoy en esta vida, algo rápido que se pasa. No dejes pasar más tu tiempo. La Biblia dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. No desperdicies los días, no desperdiciemos los días que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. Actuemos como ciudadanos del cielo, sabiendo que nuestra morada no está aquí, sino está en los cielos. Seamos buenos administradores de las cosas que el Señor nos dio. Astutos, que es eso lo que tenemos que aprender. La astucia de este hombre, de este administrador infiel. No es que seamos deshonestos, sino que seamos astutos en también pensar nuestra vida en relación a la eternidad,
al tiempo que nos queda en la tierra, pero también a la eternidad. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Cuarto, el mejor uso es para enviar gente al cielo. Dice Jesús, use sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. No está diciendo aquí que uno puede comprar su lugar en el cielo, porque no es así. Lo que aprendemos de este texto, ¿sí?, es que nosotros tenemos que invertir en personas, ¿eh?, para que esas personas puedan ir al cielo, conocer al Señor. Y ahí, cuando regalamos una Biblia, o invertimos nuestro dinero para una campaña, o ofrendamos a un misionero, estamos haciendo un giro de dinero a la eternidad. Eso es ser un hombre sabio, es sembrar con nuestro dinero para la eternidad, es ayudar para que personas puedan ir al cielo, y el día que esto se acabe en el cielo, muchos puedan decir gracias porque estoy aquí, porque tuviste un corazón y me regalaste una Biblia, o me compartiste un folleto, o me invitaste a tu casa y me diste una comida y ahí me contaste del Salvador. Qué buen consejo de usar nuestro dinero para que personas vayan al cielo. Qué bueno. Y te voy a decir una cosa que tengo en mi corazón. Papá, mamá, familias, si hay algo que tenés que invertir en tu casa, es en la vida espiritual de tus hijos, para que ellos principalmente conozcan al Señor, pero después sean continuamente desafiados en su vida espiritual. Por eso, cuando ves que hay un buen campamento cristiano, no dudes en que tu hijo esté ahí en el campamento, porque ahí va a ser animado, va a ser desafiado a vivir para Dios. Y ahí, eso es llevar amigos al cielo. Y qué lindo que el día que te vayas al cielo, los primeros que estén ahí para recibirte sean tus hijos y te digan gracias papá, gracias mamá, porque estuviste pensando en mi vida espiritual y conocí a Cristo y he aprendido de ustedes las cosas del Señor y me has ayudado para ir a esta conferencia y me has ayudado para ir a este campamento y has invertido en mí, en lo espiritual. Gracias, gracias, gracias. Terrible. Ese es el corazón que tenemos que tener. No detrás del auto que nos fascina. No, en enviar personas al cielo. Y principalmente a los de nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Sí? Eso, ahí tiene que estar nuestro corazón. Eso es ser un buen administrador de las cosas de Dios. ¿Te das cuenta por qué no somos astutos como el administrador infiel? Porque muchas veces nuestro corazón no está ahí. No está ahí. Es tan claro lo que aprendemos de parte del Señor. Llevemos personas al cielo. Esto es lo máximo. Lo máximo que puede pasar. Lo máximo. Esto trae alegría. Uno lo disfruta aquí en la tierra. Y también esa alegría que vamos a tener en el cielo. Decir, qué vago, mirá. Invertimos en esto, les voy a decir algo. ¿Cómo me gustaría saber la persona que invirtió el día que fuimos al campamento el 23 de enero del año 1986? No teníamos dinero para pagar, pero fuimos cuatro jóvenes, Miguelo, después dos amigos más y yo, cuatro. Lunes 23 de enero de 1986 nos pagó una persona que no conocemos. Qué encantado estaría de en el cielo abrazarme y decirle gracias, 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 porque eso cambió mi vida, conocí al Señor, cambió mis valores, cambió mi forma de pensar, cambió todo. Terrible, terrible, qué inversión que hizo este hombre, qué inversión. Gracias, gracias, te digo, mira, no sé, lo abrazaría y lo abrazaría y lo abrazaría, no sé quién es.
seguramente el día en el cielo, pienso que vamos a saber y vamos a agradecerle, gracias. Terrible. Un día le rendiré cuentas a Dios. Número 5. Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. No nos engañemos. No pasa nada, todavía tengo mucho tiempo para vivir. No te engañes. Rápido hay que ser. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Romanos 14, 12 dice eso. Número 6. A ver. Número 6, ya terminando. Bueno, número 6 dice: si soy fiel con poco, Dios puede confiar en mí con más. ¿Sí? A los que usan bien lo que se les dará aún más. Dice Mateo 25, 29. Y quería terminar con la historia de un hombre que me impactó. Es un hombre que él tenía una clínica. Y él vendió su clínica. Se ve que algo le... No sé bien si primero conoció al Señor, su hija, y su hija es como que tuvo un compromiso con el Señor tremendo, y eso lo afectó a él también. Y él... Es solo un ejemplo, ¿no? No digo que todos tengamos que ser así, sí tenemos que todos imitar el corazón de este hombre. Entonces este hombre vendió su clínica y con el dinero ayudó a construir la propiedad de Palabra de Vida en Bolivia para el ministerio también Helping Hands, ¿sí? Y también él levantó esa propiedad que vimos ahí en Uganda. Bueno, ahí teníamos que se llama la Villa del Edén. Y estuvimos aquí a Camilo Caballero, que quiere ir ahí, ¿se acuerdan? Que nos contaba. Están ayudando a muchos niños. Lo interesante es que él en Uganda le picó un mosquito, contrajo malaria y se murió. Pero antes que pase todo eso, él llegó a hacer esto, ¿no? A vender sus bienes e invertirlos en cosas que él entendía que iban a ser para propósitos eternos. ¿Sí? No digo que tengas que vender ahora tu casa y decir, sí, señor, pero te lo pedía poner a hacerlo así, un gran desafío, pero sí a tener tu corazón en el cielo y entender que somos administradores, ¿sí? Y que las cosas son de Dios. Vamos a ver. Querido Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la palabra, por esta historia.